Welcome to today's video, guys. Today I'm gonna show you something unique here in Mexico. And I'm not talking about these baguettes behind me. I'm talking about the shoe cleaning service here that you'll see all over Mexico. But check it out, in this place in particular, there's stalls everywhere. There's this gentleman here. There's all along this line, there's gonna be dudes getting their shoes cleaned. And it has to go with the Mexican culture. They really believe that if you have your shoes clean and you're going to work or a meeting or a job interview and you step in with your feet clean, that, well, basically things are gonna go good. And check it out, these dudes got their shoes clean. Una pregunta, mi hermano, ¿cuánto cuesta limpiarse los zapatos acá? 25 pesos, mi hermano. 25 pesos? Así es. Okay, muchas gracias. See, this dude is getting his shoes cleaned up. So he told me 25 pesos, that's basically $1.25. Let's see if the price varies or not. Hermano, una pregunta, ¿cuánto cuesta limpiarse los zapatos? 25. 25? Okay, muchas gracias. All right, it seems like 25 is the price. So check it out, guys. This right here is a bus terminal. It goes in there, and there's just a bunch of buses there going to all different places. So before leaving or upon arrival here, some people do it for travel. Maybe they have a job interview or something. They'll get their shoes clean. So we have many. Look, here's another stall here. Here's some electronics. Well, you have cell phones there, iPads, shoes, and all sorts of things. Dude is a Real Madrid fan, I think. Not sure. And, well, here we have a sulfonator, by the way. And, well, there's another one over here. Let's see. Buenos días, amiga. Buenos días. Una pregunta. ¿Cuánto cuesta aquí el servicio de los zapatos? 25 pesos. Okay. So, 25 pesos. It seems to be the standard price all around the place. So, well, I'm going to get mine done here. There are also some street food options over there. And well, it looks like, check this one out. This one looks like it's retired. Or maybe the person is not over here. Because I wonder, do they take these carts home? Or do they just lock them up here? Or we're going to find out. We'll wait till she's done there. And then I'm going to get my shoes nice and shiny. Huh? No, termina ahí usted. Blanco, con permiso. No, tranquila. Ok, ah, ¿está comiendo ahorita usted? No, sí, pero no importa. No, no, termine de comer no, y es después. Que eso está frío, es comida fría, no se preocupe. ¿Oh, sí? Mejor le lavamos su calzadito y ya. Ah, bueno, está bien. Es que... Ok, so aquí está el puesto. Ajá, eso vale. Ok, aquí me siento. Arribita. No se va a quebrar, yo peso un poquito. No, no se quiebra. Ah, sí, no, está bien. Sí. Ok. Y una pregunta, ¿por qué aquí hay tanta gente que está haciendo esto? ¿Es algo bien común aquí en México? No. Estábamos dispersos por todas partes. Ajá. Entonces nos ubicaron a todos aquí en este pasillo. Éramos 30, pero ya quedamos poquitos, como 10. Oh, eran 30. 30. Y ahora quedan como 10. ¿Y por qué pasó con los demás? Como que ya fallecieron. Ah. Estaba uno aquí a la vueltita. O sea, fallecieron. Dos aquí, dos acá. Y luego aquí otro. Aquí este, otro. Y allá como 6 o 7 también. Pero fallecieron, que se murieron. Ya mayores de edad. Ah, wow. Bueno, que en paz descansen. Ya, sí, mijo, ya se fueron ellos. Está bien. She's telling me that there used to be 30 of them over here. Now there's only about 10. And that the other 20 have passed away of age. Like they're very old. So. ¿Es muy común que la gente mayor haga este trabajo aquí, en Guadalajara? No, jóvenes y mayores. Jóvenes y mayores. Lo que pasa es que como ya falleció mi esposo, ya me vine aquí a trabajar. Ah, okay. Tenía mi tobillo quebrado y no podía... En otra parte ya no me dan trabajo porque soy mayor de edad. ¿Oh, sí? Entonces... Pero entonces... hay niños que les gusta trabajar en esto y vienen y lo hacen. ¿Sí? Sí, con amor. Wow. Bueno, mucha lástima por su esposo, que en paz descanse. Sí, claro, ya falleció él, mijo. A ver, vamos a ver. Mira, para que veas cómo se hace esta chambita. Ese es el jabón de calabaza. Calabaza. Jabón de calabaza este. Es pumpkin soap she has there. Ajá. Con una esponjita la lavo. Y luego ya limpio mi jabón. ¿Y por qué tiene que ser jabón de calabaza? ¿Algo tiene de especial? Sí, es suave. Oh, es suave. Es suave, tiene aceite de olivo y varias cosas que es
generoso con la piel, es suave, no te la maltrata, y aunque sea tela, es muy noble para hacer el aseo. Yeah, because my shoes are, I don't know if you guys can tell, but they're made of ¿Es de tela? Knit, sí. Ay, mírame, nada más que le exprimo para que no lleve tanta agua y te puedas hacer tu aseo bien. Mira, ¿ve? Oh, wow, mira, sí. Como queda nubecitos. Maravilloso. What do you think? It looks like already cleaner than the Claro, mijo. I was a bit worried, guys, because of... Agarro jabón y le exprimo y mira. I have... like knit shoes, so con amor. No, pero mira, increíble, wow. Y huele muy rico, huele delicioso el jabón. ¿Sí? Y más o menos, ¿cuántas personas tuve diaria? ¿Cuántos clientes? Pues hoy sí tuve trabajo, hay días que no, poquitos. Hay días que no, pueden ser, ¿cuál es lo máximo que has tenido en un día? Ahorita llevo ya como unas 10, pero hay días que no llevo más que 2 o 3. Oh, wow. Muy poquito. 9. Gracias. Ahorita viene al ratito, Pancho. Para darle. Delivery de soda. Para su refresco, Para darle unos cigarritos para que este niño fume. ¿Y a qué hora empiezas típicamente? 9:30, pero hay personas de aquel lado que vienen. A las 6:30, o si 15 a las 7, ya están. Ah, aquí. Porque esta es la terminal de bus, entonces hay gente aquí. No, de aquel lado hay recaudadora y allá sí hay gente que se hace a calzado. Aquí como es centro médico, ellos se dan con el apresto blanco. Ah, ok. Y de aquel lado sí hay trabajo desde temprano. Pues ok, so aquí está el centro médico, ¿y allá están quiénes? La recaudadora de impuestos. Okay. Y allá sí hay gente que hace a su calzado temprano antes de entrar a trabajar. De acuerdo. ¿Y por qué la gente hace esto tanto en México? Jamás he visto en un país que hay tanto, que la gente, o sea, se quiere limpiar el pie tanto, sí, los zapatos. Sí, aquí sí. Bueno, es porque antes... como hay mucho polvo también, ¿no? Como arena, entonces se manchan más los zapatos. Pues es que aquí la mamá desde chiquito lo educa que tiene que traer su zapato bien aseado. Ok, eso es costumbre. Su presentación de la persona empieza desde el pie. Sí, entonces antes de ir a trabajar o sea, sea algo así, calzado. Tienen que estar limpio. Y hay personas que lo hacen ellos, pero en veces no tienen ganas y vienen a recurrir. Sí, claro. Sí, mijo. ¿Eres fanático del Madrid? Sí. Le vamos a dominar el balón ahorita, nomás para que miren. Ah, bueno, vamos a ver qué haces ahí con el balón, hermano. Ah, el toque que traemos, bro. ¿Calidad? Ah, pues. Bueno, ahora vemos. Somos catrachos, pero traemos toque, ¿no? ¿Son catrachos? ¿De Nicaragua? De Honduras. Ah, me encanta la comida de ustedes allá, la carne asada, con el queso frito, el gallo pinto. ¿Comiste las baleadas? No, solo he comido, toda mi vida he comido gallo pinto con carne asada y queso frito y maduro. No, está bien, para allá, Honduras. Tengo 2 años de no ir para mi país. Ah, ¿sí? Pero sí, ese que está ahí, mira. Ajá. Fanático de Bob Marley, mira. ¿De quién? Bob Marley. Bob Marley, ah, sí, pues tiene la pinta, pues. Ah. Mi novio. ¿Tu novio? Sí. ¿El Bob. De la camiseta? No, Bob. Oh, Bob Marley. Ah. No quiero nada. Por eso les pongo un letrero que aquí que dice, cambio mi viejo por 3 de a 20. Dice, ¿quiere morir feliz? Sí. Claro, si se puede, ¿por qué no? Oh, no, ¿verdad? ¿Verdad, hijo? Sí. Hay que vivir contentos, hijo. Sí, hay que siempre reírse. Hay que buscarle lo positivo. Mira, lo negativo. Ahora pon este para que veas este y ve este. Sí, no, qué la guapo diferencia quedó. Está. Quedó guapísimo, wow. Hijo. No, sí, increíble, solo especialmente abajo, mira. Mira, mira. I like the pumpkin soap, guys. It really works. As you can see. Es muy bonito el trabajo, hijo. Es muy bonito el trabajo. Aunque sea humilde, es bonito hacer aseo de calzado. Sí, no, hay que estar feliz haciendo gente, lo que uno hace. Claro. Y buscarle lo positivo a todo. Sí, mijo. Mira, yo soy feliz porque aquí en este lugar yo me cargo con estos árboles de energía positiva. Sí. Y cuando tú eres positivo, ya tienes el 50% hecho. Vas por el otro 50%. Entonces, hay que vivir contentos y felices. Y agradecidos con el espacio y el lugar que Dios nos da.
para que saquemos nuestro panecito del día, honradamente. Así es. Y sin andar haciendo vagancias. Mira, yo aquí soy feliz. Hay que ser feliz haciendo de todo, pues. No somos felices, imagínate. No sabemos agradecer a mi Padre Dios que nos da aquí un espacio en este mundo. Hay que vivir contentos y bien agradecidos. A mí me dicen, hola. En media hora va a venir a llegar los cigarros. ¿Me prestan 10 pesos, dicen, ama? Y al ratito ya no me dan nada. Bueno, se los traigan en media hora, van a llegar. A mí me dicen, señora, ¿cómo se siente usted? Le digo, pues yo maravillosamente. Usted es bien popular acá, todo el mundo viene y la conoce y la saluda. Oh, claro. Soy bien famosa, hijo, ni sabes. Más, soy más famosa, mamá, que el mole Doña María. Cállese, mamá. Ahorita vengo, ¿qué más? Y que el mole Doña Chonita. Dice, no se vuele, mamá. ¿Te cargo la mota? Sí, mijo. ¿La mota o la moto? Ándele, pues. Hasta le guarda las motos a la gente. Este es de todo aquí. Ah, sí, son mil usos. Mira. Ay, mira qué maravilloso es. Como nuevos. Mira, claro. Mira. Ni el príncipe de Gales ha brillado tanto. Faltan como cuando los compré, mira eso. Mija. They look like new, guys, like the day I bought them. Also, she also sells cigarettes. Mira, reina. No, ándele, mijo. Al rato vengo por el cambio, si quieres. Sí, mijo. Interesting, you open the box and pick your cigarette. Never seen that. Aquí ando yo de vendedora de cigarrillos. Entonces típicamente empieza a las 9, ¿hasta qué hora? Hasta las 6 y media o 7 de la noche. Y este sitio aquí, ¿esto lo dejas aquí o cómo? Sí. ¿Lo encierras con candado? Sí, guardo todo, lo recojo y bajo la sombra y lo encadeno ahí atrás, como aquel que está allá con candado. Oh, como ese. Hacia el tubo ese lo encadeno. Oso, este y, mismo en que yo estoy ahorita, ¿es igualito a ese? Sí. Ah, ok, eso es. Luego lo recorro ahí, lo echo para hacia atrás y ya ya recojo todo y me voy. Ok. Y ya otro día vengo y mira, ya tengo una hernia de mover el carrito tan fuerte que es. Me imagino porque debe pesar, sí, pero sí. Sí, sobre todo que se me atora allí en la noche y tengo que levantarlo en peso. Wow. Para subirlo ahí a la banquetita esa. Pero ya que tenga, mando a hacer un con cemento que le emparejen para que suba. Sobre para que puedas moverlo más fácil. Sí, ¿no? Porque ya se me va a reventar mi hernia. ¿Y qué tienes que hacer para que pongan ahí el cemento? Pues pagar, que me le pongan cemento para que me le emparejen. Y con la lluvia se va sumiendo. Sí, ¿y cuánto le cobran por eso? Pues no sé, yo creo unos 200 o 300. ¿200 o 300 pesos? Sí, pues es que andaba malita y no había trabajado. Apenas ando aliviándome. Sí, pero claro. De todas maneras, aquí estamos, mijo. Sí. Para servirle a la gente, porque tenemos que ser unos buenos hijos de mi Padre Dios. Sí. Y mira, maravilloso. Están como nuevecitos. Ay, claro, de eso se trata, mijo, de que el cliente se vaya satisfecho. Aquí decimos la completa satisfacción o la devolución de su dinero. Amiguito, ¿cómo está? Ya. Ándele, ¿dónde andaba? ¿Usted? ¿Ya terminamos aquí? Aquí ya, amiguito, okay. A ver. Si gusta checarle y ya me dice. O sea, se ven increíbles. Como nuevos. Claro, amiguito. ¿De qué edad? Like new. Okay. Está bien. Entonces me dijo 25 pesos, ¿no? Mm-hmm. Ok, ya vengo. Ya está bien, todo bien. All right, so 25 pesos, guys. That's basically Sofanir is helping me film. 25 pesos. That's hold on. That is 25 pesos. That's $1.25. I'm gonna tell you guys a little bit about everything she just told me. So her husband passed away, so she had to take over this business because she's of age, so they won't let her work anymore in public places. So she has to do this kind of a street job here. And she also has a hurt ankle, and she developed a hernia.
because every day when they put this card away, you see how it is here? You see how this card is over here? She has to move it back over here and lock it up. And basically the pavement here is messed up, so she said it costs about 200 or 300 pesos to get that repaired. So let's give her a little helping hand, shall we? Toma, aquí tiene, amiga. Muchísimas gracias. Aquí tiene 500 pesos para que si pueda arreglar el cemento, lo arregla para que sea más fácil mover el cajito, ¿ok? No, muchísimas gracias a usted. Que Dios la bendiga a usted. Muy agradecido. Muchas gracias por el servicio. Muy bien, excelente. Le agradezco, amigo. Que Dios la bendiga, ¿eh? Que tenga un buen día. Gracias por todo. Gracias, hermosa. Hasta luego. Bye. Imagine that. She basically got left on her own over here. She had to take over her husband's job to be able to eat, and she also sells cigarettes on the side. It seems like the cigarettes are very popular, and she looked like one of the most popular people over here. What? Yeah. Oh no, no, thank you. I don't need a guide. Thank you, brother. He's offering his. You too. Have a good one, brother. Take care. All right, guys. So we're back over here. So it's a very popular spot to get your shoes cleaned because there's a medical office there, and like she explained, the people here in Mexico are taught at a young age to have your shoes clean because, well, it's the first thing that people look at, apparently. Anyway, guys, that's it. Gonna finish the video here. Hope you liked it. The shoe cleaning over here in Guadalajara, Mexico. Catch you on the next one.